packed a luggage way too heavy for my bed. A luggage way too heavy for my bed. The train setting off to the west. Qué manera de descubrir Gredos a caballo. Nos ha gustado. Oh, mucho, mucho. Desde luego, ya tengo una amiga más, que es la yegua Julia. Julia. Pero ahora tenemos que comer. Mira lo que tenemos ahí. Eso es la entraña. ¿De ternera avileña? De avileño. Yo voy a confesar una cosa. Yo no sé lo que es hacer algo a la teja. Explícamelo, Rafa. Pues mira, yo una vez iba por la sierra y llevaba carne para hacer y se me olvidaron las parrillas. Entonces se me ocurrió coger unas tejas del tejado de la cabaña y las puse al fuego. Se engrasa la teja. Con sebo. Con sebo. Cuando ya está, mételo en cuanto antes. Vamos. Lo ponemos. Hombre, por favor. Soy Rafael González Tejado. Soy un jinete en la Sierra de Gredos. Llegó un momento que decidí que lo mío era ser jinete, emulando esas hazañas un tanto épicas de mi padre, que conducía el ganado desde Gredos a Extremadura. El caballo es el compañero de viaje. Viajar no es transportarte, viajar es sentir el camino. Y el caballo me hace sentir el camino. Si yo tengo que prescindir de mi caballo, lo voy a pasar mal. Por favor. Muy bien, pues. A ver cómo lo pones. Lo ponemos. Que yo quiero verlo. A ver, la entraña. Esto, ¿cómo la partes? Esto entero. Sí. Lo que le he quitado es la película que tiene aquí, una telita que tiene. Porque se puede hacer con la telita, ¿sabes? Y queda muy jugosa. Pero no tenemos todo el día. Qué buena lección que sea entraña, Rafa. Es la primera vez que me voy a comer una entraña, que es un corte argentino, con una ternera avileña. Y la verdad que me apetece muchísimo. Hoy, ¿cómo va a estar este pan luego, Rafa?